Desde la sede de Roca con el campeón de la categoría primera, torneo de Monte Carlos, Ezequiel Boyajian. Bueno, venció a Lucas Fredes por 6-2, 6-0. Así es, ¿no, Ezequiel? Sí, sí. Bueno, contame vos el partido, bueno. No, el partido ya había jugado con él este año en el torneo Miami y bueno, ya nos conocíamos. Bueno, arranqué bien jugando yo, jugando bien, o sea, me puse 3-0. Después él levantó un poco, hubo bien peleado, que ventaja de él, ventaja mía, y bueno, 4-2 creo que fue muy clave en el set, diría casi el partido, porque fue un saque de bien con el saque de él y fue bastante parejo, tuvo él sus chances, yo también. Y bueno, por un acierto mío levanté y después él se equivocó un poco y bueno, lo pude cerrar yo. Y bueno, ahí me puse 5-2 y ahí yo creo que se fue un poco de cabeza y lo pude. Yo seguí bien, seguí jugando igual y lo pude cerrar. Bueno, aparte de lo tenístico, ¿te considerás fuerte mentalmente, Ezequiel? Sí, yo creo que este partido lo gano más por eso que por lo tenístico. O sea, yo lo gano, vos ves el resultado y decís, lo cago a palo, no. O sea, lo gano porque soy más sólido, meto una más. ¿Metés una más? Claro, yo creo que lo gané ahí. Y después, bueno, cuando tuve mis chances lo pude jugar bien los puntos. Uh-huh. Y en el segundo set, donde arrancaste ponerle 2-0 que ibas, ¿ya lo viste un poco salido del partido a tu rival? Ah, sí, vi que un par de pelotas se fue del partido y yo traté de seguir jugando igual, o sea, seguro, y cuando me quedaba definir. Uh-huh. Pero bueno, la cancha pesada, la pelota no corre tanto, se pone más como más esponjosa y corre menos la pelota, así que traté de jugar con profundidad y no pegar palo de ningún lado. ¿Eso sirvió también para tu juego? Sí, yo creo que favorece más mi juego porque yo soy más de meter y contragolpear y no de salir a buscar el punto de uno. Uh-huh. Juego más de contragolpear y bueno, yo creo que la cancha lenta me favorece. Si tenés que definir tu juego comparando, bueno, con el Federer, Nadal, Djokovic, ¿a quién te pareces? Yo creo que no, ni siquiera puedo nombrar a ese porque no corresponde porque estoy pero años luz, pero si te pones a mirar, yo creo que miro más por cómo juega Nadal, porque aparte soy zurdo y me ahí está. O sea, si juega alguno quiero ganar el Federer todavía, ¿no? Pero claro, bueno, para la hora de copiar algo, una milésima, trato de ver más Nadal porque es zurdo y me siento más identificado con el poder. Uh-huh. Aunque obviamente esté. No, seguro, 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 pero siempre hay algo sí, obvio, tratar de copiar, para comparar. O más mínimo que sea. Sí. Ezequiel, bueno, golpes, venís bien. Tema de volea, ¿cómo venís eso? Y ya ahí estás dando toda. Me parece que ya van a empezar estudiando un poquito. Pero no, obviamente, o sea, de volea no soy mucho, pero cuando voy trato de definir, o sea. No soy un juego de que va a ser un saquirreo o que te va a pegar una pelota y se te viene a la red. Claro. Voy cuando ya está el punto más o menos definido la volea. Uh-huh. Pero no tengo una volea regular, no soy ni malo ni bueno. Claro. Regular. Sí, sí, te vi igual, están en la afirmación un par de voleas bastante buenas, pero bueno. Está raro que me cuentes una volea igual. Bueno. Vamos a decirle que sí. Bueno, de cara a alguien entonces de tu torneo y ya te vas para la entrega de premio. Sí, sí, ya me voy ahora a la entrega de premio de tu torneo de Miami. Y bueno, hoy es sábado de noche, así que voy a recibir el premio y me voy rápido porque venía un amigo que ahí me está esperando. Ahí está. ¿Entonces para él? Sí, dale, para él también. Vale, ¿cómo se llama? Cristian. Dale, ahí está. Para él entonces. Bueno, campeón de la primera categoría de Torneo Monte Carlo, Ezequiel Boyajian. Parque Roca, Sebastián Rodríguez.